Vale, mira, te decía. Hoy tienes que demostrar lo que has aprendido y sobre todo tratar de controlarte. Tratar de controlarte, él también está nervioso, también está ansioso, también tiene miedo. Va a haber mucha gente que te va a estar gritando, te va a estar abuchando, te va a estar tirando mierda. Pero lo importante, yo creo, es demostrar lo que hiciste en el ring. Tú lo vas a dar todo, todo, todo. ¿Perdiste? Tú siéntate conforme con lo que hiciste. Vos ya sabes, entrenaste mucho, te esforzaste mucho todos los días, tanto temprano, entrenaste, comiste, sano, hiciste todo lo que debes hacer. Ahora le toca olvidarse todo eso y estar todo eso. Ah, no. Confiamos. Un minuto para salir ya. Un minuto para salir, bro. Hermano, llegó el día. Llegó el día, Torek. Ya estamos, llegó, bro. Llegó el día, muchachos. Llegó el día de la pelea. ¡Dios! Javi, ¿qué opinas de mi pelea? ¿Crees que gane o pierda? Te veo muerto, bro, en el primer round. No, mentira. KO, al contrario, en 30 segundos. Andro, ¿qué opinas de mi pelea? ¿Gano o pierdo? ¿De dónde saliste, bro? yo creo que ganas, pero estás reñido. O sea, tienes que dar tu 100%. Realmente tienes que dar tu 100%, bro. Don Gato, bro, tiempo sin verte. ¿Qué opinas de la pelea de hoy? ¿Crees que gane o crees que pierda? La palabra perder no existe hoy, bro. Vas a ganar 1000% seguro, Crick. Confiamos todos en ti. ¿100%, bro? 1000%, Crick. ¿1000%, bro? 1000%. Lo dijimos, ¿eh? Ahora cerramos el trabajo. Estamos empezando a calentar. De poquito. Vamos a calentar, tranquilo. Vamos a activar la cabeza porque ese tiempo no te pega. Trabajaste 4 meses, trabajamos con todas las dificultades que tuvimos para que ese pelotudo no te pegue. Vamos a trabajar. Somos uno solo. Somos uno solo. ¿Me entendés? Vas a escuchar. Vas a tratar de obedecer. Después va a estar la orden. Tenés defensa, te traje los mejores boxeadores, papá. Te puse prueba de fuego y la pasaste. Te llevé a pelear. Te llevé a pelear con un pibe que tenía experiencia. De 10 trabajaste. ¿Viste? Quiero que te des cuenta dónde estás parado. ¿Entendés? Te sobra. Te sobra. Tenemos esto. ¿Entendés? Por eso vamos a trabajar. Así. Full. Esto vamos calentando de poquito y vamos activando la cabeza. Vamos activando. Vamos a entrar maldito. Es imposible hacer 9 minutos, chico, la primera vez que subo un ring. Pero nosotros sí estamos preparados para eso. Porque trabajamos de menor a mayor. Lo hicimos en el gimnasio, lo demostramos en el festival y ahora vamos a hacer callar a toda esa gente. A toda. Por esta. La familia, mamá, papá. Todo lo que tenemos. Todos los amigos que te vienen a ver y apoyar. ¿Entendés? Cuando entramos al ring, probamos las cuerdas, miramos a la gente, como diciendo, no veo nada, ¿viste? No veo nada. Pues, así de lleno, fuerza. ¡Guau! ¡No! ¡Para! Impresionante. Así, ahí, no sin suerte. Esto ya tengo con la mano arriba, ¿viste? ¿Ves? ¿Ves que te incomodo ahí? ¿Viste? Pues si tenés la mano acá,
es para trabajar él. No, ¿eh? Y cuando vas, te cerrás y pedís el golpe. Venís y pedís el golpe. Poní para vos lo que era. Eso, el chavo. No va a tirar, ¿eh? ¿Viste? No te envuelve. Orgulloso, loco, te veo y me da una emoción solo verte, loco, te lo juro. Desde que te veo así, loco, eres mi ídolo, loco, te lo juro, eh.